Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Space Titans, que como está en español. Empieza ahí con la historieta. Tocamos para ir avanzando. Debemos actuar ahora. Iniciando el proyecto Titan. Todo depende de nosotros. Y ahí vemos a la navecita. Saludos, comandante, soy Jeebis, su asistente personal a bordo de esta nave. Desde tu nave Sherlock hostil en la cercanía. No se preocupe, la tenemos. Vemos que es un clicker game. Vamos a ir atacando, bien. Fue fácil, pero detecto más naves a destruirlas. Destruye 4 naves enemigas. Vale, vamos a ello. Vemos las monitas que tenemos. De momento, ¿cuánto bajamos por golpe? 27, 25, 2 de daño por golpe. Bien hecho, comandante, ahora tenemos suficiente para mejorar esta nave. Subir nave principal un nivel. Venimos por aquí, 5 moneditas. Daño 2, siguiente nivel, más 1 de daño. Cuanto más alto sea tu barco, más poderoso se vuelve. Vemos ahí, 2, 2, 2. Sin embargo, pone 2 y le baja 4. Vale, es porque lanza 2 disparos. Venga, seguimos disparando. Bocecillo, vemos el tiempo que tenemos. Nos sobra para acabar con él. Debería dar bastantes monedas el bocecillo. Vemos que muchas tampoco he dado. Subimos a 3. ¿Cuánto cuesta la nave aliada? 10. Cuadrupo. Un vehículo de asalto espacial de línea delantera de 4 motores de la casa Kai. Desbloquear 5 de daño por segundo. ¿Qué hace? Bueno, pues a ver si la sacamos. Bocecillo, esta nave parece demasiado poderosa para este sector. ¿Por qué está aquí? Vemos ahí subido, no le hacemos ni cosquillas. Vemos el tiempo. Estamos perdiendo aquel tiempo estúpidamente. Y ahí se va. Nos escapamos por poquito. Tenemos que garantizar estar listos para la próxima vez. Venga, dame las 10 moneditas. Reclutar cuadrapo. Muéstrame. Lo desbloqueamos y reclamamos. Cuadrapo se ha unido a tu flota. 5 de daño por segundo, tampoco es una gran cantidad. Siguiente mejora que nos pide, pues vemos aquí 11 monedas. Ya le subimos a 10. Así ya va, si va haciendo algo útil el amigo. Juego sencillo. Podemos con él tranquilamente. Y hay que aumentarle bastante daño a cuadrapo para que sea algo útil, si no es que prácticamente no sirva aquí de nada. Venga, 15. Vamos, cuadrapo, hacer daño. 13 para la siguiente mejora. También da muy poquitas monedas. Daño por segundo 25 que pega aquí el amigo. Y la siguiente mejora nos pedía 72 monedas. Para seguir a la siguiente fase le aumentaría un 42%, bueno, 45% más de daño a la nave. Bien, este está fuera. El tema es a dónde sacamos esas 70 y pico monedas. Llevamos 31, 32, 33, 34. No llevamos ni la mitad. Y el aliado tampoco es que sea el más rápido del mundo pegando. Y a ver si conseguimos aguantar sin tener que mejorar a esta para poder mejorar a la otra. Sale el daño automático, pero la cosa está complicada. Podemos bajar esto.
Jefecillo, a ver si podemos con él. Va a ir muy, muy ajustado esto. Vemos ahí. Ah, ahí sí. El aliado pega duro. Vemos cómo se nota ahí el bajón cuando pega. Vamos, venga, 57 que le pega aquí el amigo del por golpe. Destruido las defensas. Venga, que podemos. Y eliminado. Espero que haya dado bastantes monedas. Sector borrado. Cargando. Daño por segundo. Bien. Ah, sí, aún tenemos bastantes. Vamos a mejorar entonces aquí al amigo. Mejorado. Más 45% de daño. Ahora sí que pega. Bueno, pega 51 por segundo. Tampoco pega tanto. Más 8 cada mejora. Eso es. Venga, amigo automático. Mejora ahí. Siguiente mejora, 103 monedas. Bueno, tampoco nos pides muchas más. Y está limpiando bastante bien. 76 daño por segundo el automático. Ya se va a ir bien el bajón que le mete a las navecillas. El tema es que hasta las 103 han faltado un cacho y le aumentan 110% el daño de la nave. Vamos. Casi mejor dejarlo automático porque el mío pega muy, muy poquito. Vemos ahí que hacemos cosquillitas comprado ahora con la otra nave. Jefe, bosecillo. Menos mal que el aliado pega duro porque si no, íbamos listos. Mejora este. Más daño, más daño. 1162 de daño por segundo que pega. Y lo raro es que también le está aumentando el daño a la mía. Tenemos ahí 7, 7, 7, 7, 7. Bucecillo. Venga, zúrale. He eliminado el bosecillo. 33, 38, 66, 75. Eso es, más moneditas. 257. Yo creo que ya. Ni me molesto ya casi en cliquear. Vemos como él puede solo. Dos golpes ya está fuera. Mira, simplemente la mejoramos. 1,5K, 520. Más 17, sigue mejorándole poquito. Eso es, avanza ahí tranquilamente. Así ya no me molesto yo ni a darle. A ver con el bosecillo, vemos ahí su vida. Este igual ya le cuesta un poquito más. Siguiente mejora. Este igual sí que necesita un poquito de ayuda. Mira, ya pega 9. Ya pega de 9 en 9. Mira si aquí la cosa ya cambia. Listos. Podemos desbloquear aquí la siguiente nave. 54, logros. A ver si no tenemos los logros. Aquí, reclamamos. 10 que nos dan. Creo que es nuestro primer y único logro de momento. Luego, por aquí no sé si podemos comprarlo. Nos cuesta 100 para comprar. Tenemos 11, con lo cual por el momento no podemos comprar nada. Nos va a continuar mejorando por acá. Este lo aumenta más 18. Vemos aquí el siguiente lo aumenta más 55. Y debería también de mejorar el daño del mío, que se está quedando muy, muy atrás.
Nuestro barco ha alcanzado un nivel donde podemos transformar eligiendo un módulo. Transformar. Más 6% de daño, más 10% de daño crítico, más 10% de daño. Daño y daño crítico. Ya empieza a hacer algo de daño, menos 6,28. Esto ya es otra cosa. Y ya lo aumenta el daño de 2 en 2. Mira, el bosecillo. Este es bastante más complicado. Vemos ahí subida. Igualmente podemos con él. Espero que dé bastantes monedas. Y también podemos mejorar bastantes niveles aquí la navecilla. Mejórame esto. Así ya limpiamos también un poquillo mejor. 42 por golpe. Sale crítico, pega un fogonazo de 200 y pico. Escudo destruido y ya está. Sector limpio. Nuevo sector. A ver si empiezan ya a dar más monedas también. Tú dale para arriba. No sé ni cuál mejore. Ni me fijé. Pero bueno, ya empieza a pegar aquí. Vemos ahí 105, 100, 500. Ahora ya empieza a hacer el amigo también daño. Aquí tenemos otro logro más completado. A ver, ¿dónde está el logro ese? Ahí está. 10 más. Vale, sigo mejorando, si ven lo que estoy mejorando. Flota de PS, otro logro. Reclamamos. Y a pegar. Eso es, mira el bosecillo, que rápido cae. Más moneditas. Ahora sí, mira. Ahora sí ya limpiamos rápido, esto es otra cosa. Más logros me indican por aquí. Pues reclamamos. Daño por segundo, 1K, casi 2K. Vamos a ver si podemos mejorar todavía más esto. 54, bueno. Falta un cachote aquí ahora. Este va, para mejorar esta nave ya va a costar bastante más. Más 17 de daño por mejora. Por lo menos ya van dando aquí más daño por golpe. Bosecillo, vemos cómo podemos fácilmente con él. 400 monedas, tapa varias mejoras. No las suficientes, eso sí. Pero mejorame. Más 23, más 25. Eso es. Que hay que limpiar esto rapidito. Bosecillo, ¿eh? Pues el bosecillo está fuera. Y hemos conseguido otro logro más. A ver qué me da aquí el logro. 10 más. 600 monedas. A ver si me da aquí para mejorar esto. Todavía no. Por lo menos son 3 mejoras más. Vamos. Eso es, conseguir monedilla rapidito. 500, 640, 670. A ver si vamos allá. Uno, otro, otro. No, falta otro más. Bosecillo, ¿eh? Huir de aquí, bosecillo. Atrapamiento de avanzada dentro de tal, 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 tal. Subimos. Y ahí usamos la habilidad. Aunque yo lo usaría más bien contra un bosecillo más complicado en vez de contra eso. Por aquí, mira, tenemos uno nuevo. Y en la principal, transformar una población de gemas de crítico, 5%, 18% de daño es mucho daño. Más 18% de daño es mucho, mucho daño. Así que venga. Lo que pasa es que ahora no sé si podemos también mejorar bastante a estas. Sigue pidiéndolo mucho. 69, venga. 479, 54 y 341 nos está quedando un poco atrás. Pero esto ya va a estar. Y vamos allá.
Vemos la vida del boss, ya va a caer ahora. Vamos. Listos. Sector borrado. A ver qué pasa por aquí. Aceptamos. Misión aceptada. No sé qué, no me fijé en la misión. Ganar 22,61k de... Bah, eso es fácil. No tiene ningún misterio. Luego por aquí. Más logros. Tenemos 51. ¿Qué me das tú? Otros 10. Y mejoras. Tenemos 2 y pico k. Deberíamos de seguir mejorando aquí estas. Digamos que esta está a nivel 1. Pero yo creo que sigue compensando de momento mejorar aquí este. A ver, esos automáticos si empiezan a hacer algo de daño. Bien, fuera, mejoramos. Más 75% de daño de nave. Más 103 la mejora. Vale. A ver si van pegando un poquillo los automáticos. Pero siguen pegando muy poquito. Y este se está quedando un poco atrás. Sí, bueno, en principio, pues nada más. Ahora ya depende de la paciencia de cada uno. ¡Nos vemos, chavales!